La nueva forma de liderazgo es un liderazgo. Hay diferentes nombres. Por ejemplo, algunos hablan de liderazgo consciente, otros hablan de liderazgo coach, otros hablan de liderazgo emocional. Pero en realidad, más que el nombre, es el modo. Es, primero, tener en cuenta que toda organización es una red de conversaciones, como dice Rafael Echeverría, entre la organización, el entorno y entre los miembros de una organización. Entonces, así como conversan, son. O sea, crecen o no crecen, depende de eso. Después, toda organización es una red nerviosa emocional. Por lo tanto, el nuevo liderazgo es un liderazgo que genera rapport, que genera sintonía, que genera felicidad, que la gente no trabaja a través del miedo, sino a través de la automotivación y la motivación. Y eso fundamentalmente. El nuevo liderazgo nos habla de gente motivada, de gente que hace la causa de la organización su propia causa.